Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Versus. Para nosotros un placer estar con todos ustedes. Una noche muy especial y hoy le tengo un reto a Hernán muy bonito, muy interesante. Yo sé que Hernán también lo va a disfrutar. Hernán, buenas noches. Buenas noches, Gaby. Buenas noches allá todos en su casa. Sí, claro que lo voy a disfrutar. ¿Verdad que sí? Sí, lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque es mi amigo, uh-huh. Es ganador, medio polémico. Entonces, ¿cómo no la voy a disfrutar yo? Claro. Yo creo que sí, claro. Se le cumplió que viniera otro amigo, porque verdad han venido otros amigos ya. Sí. Y bueno, así que, ¿qué más podemos decir? Un ídolo del fútbol costarricense, no tenemos que ligarlo solo a un equipo, porque ha hecho mucho también con la camiseta de la selección de Costa Rica. Y bueno, recientemente campeón nacional. Así que vamos a darle la bienvenida. Hernán, preséntelo usted. Yo le voy a dar el gusto de que lo presente. Porque claro, yo sé que usted es el emperador, pero hoy quiero ver una alfombra roja. Tengo que presentar a mi gran amigo. Hasta alfombra roja le puse. Señores, alfombra roja. A ver, a ver. Para el campeón, véalo. Hasta alfombra roja. ¿Dónde está? Vea cómo te quiero. Vea cómo te quiero, mi amigo. Hasta alfombra roja le pusimos. Alfombra roja, totalmente. ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Buenas saludos. Noches a todos. ¿Todo bien? Saludos, claro. El famoso rey, es que así se le conoce, el rey Paté, lo fue en el fútbol, Walter, y yo creo que lo hablábamos con Hernán en uno de los programas, decía Hernán, tal vez le faltaba ese título en primera división, ya está, ya no hay nada que hacer, ya lo tiene, Walter, felicidades. Bueno, no, primero que todo, buenas noches a todos en sus casas. Hernán, por la invitación, ¿verdad? Hernán, ya hay cosas que uno no puede decir que no. Uh-huh. Y están los amigos, ¿verdad? Cuando se ha compartido mucho, entonces siempre prevalece eso. Y creo que entre Hernán y yo siempre ha habido y habrá una buena relación. Así es, ¿verdad? Exactamente. Yo, como le dije la vez pasada, él es mi amigo. En la cancha somos contrincantes. Fue mi jugador. Fuimos compañeros, disfrutamos campeonatos, disfrutamos de mundiales, bastante. De todo hicimos y como le dije yo, y una de las cosas importantes, que es ganador. A mí me gusta. Es un ADN que traen ustedes. Es que sí, es ganador, entonces eso es lo que me gusta, claro que sí. Bueno, yo creo que vamos a hablar mucho, tenemos muchas preguntas, muchas interrogantes, así que los que están en redes sociales por el Facebook Live pueden votar, porque vamos a tener preguntas, Versus trata de eso, de saber cuál es la respuesta que más les gusta a ustedes, y ahí va a aparecer Centeno o Medford, ustedes eligen, y al final vamos a tener la respuesta y el ganador de cada una de las preguntas. Pero antes, Hernán, yo le tengo un recadito a usted. Sí. Y antes de ver esto, voy a hacer una simple pregunta, voy a hacérsela a Walter. Walter, si alguien apuesta, debe cumplir, tiene sí, que tener por palabra. Por supuesto. Oiga, lo dijo Walter. No, sí. Vamos a ver lo que pasó hace unos 2 meses. Ajá. Y salió de la boquita de Hernán Medford. Vamos a verlo, vamos a ver de qué se trata. Ay, mi corazón está con la liga. Entonces, no me veo. O sea, yo cuando veo esa situación, ese conflicto de pero mi corazón, de mi corazón por allá. Es una hipótesis. No puede ni una hipótesis. No podría. Sí, es una hipótesis. No se podría poner una camiseta usted de otro equipo que no sea la liga. No podría. Usted, no podría vea, que me contratara a Cartago para ser entrenador. No podría. ¿Ah? Pero, ¿y una camiseta de otro equipo? ¿O no, si no, yo no. le traigo la de Saprissa? No, jamás. Pero jamás. Es como si me trajeras una camiseta, no sé, de bueno, Liberación Nacional. O de Frente Amplio. Podemos incluir en la apuesta también. Podemos incluirlo, que se ponga un día la camiseta cantando. A la pucha, sí. La una foto. Bueno, en ese almuerzo, ¿ves? Para hacer la claro. almuerzo-cena, claro. además, el que pierde... tiene que ponerse la camiseta que el otro le traiga. Ok. Cualquiera, sí, es cualquiera. Okay. Cualquiera. Bueno, ese es el pacto, no se pueden dar esa. La mano, pero ese es el pacto. Y almuerza con esa, le toma foto. Con exactamente. Ya quiero verlos, porque el partido falta una semanita casi. Ya falta una semana, sí, falta ¿qué talla sos para llevarte la camiseta yo de la liga? Yo soy XL. XL. ¿Y cuando era futbolista, qué talla era? ¿Cuándo era futbolista, qué talla era? No comento. Bueno, una XXL para Hernán de la liga. Voy a hablar con Fernando Carnando. Vamos a necesitar una camisa. Para Hernán, sí. para ese almuerzo cena que vamos a tener. Que yo ya la tengo la suya lista, ya descartada. Bueno, yo tengo un mensaje de don Otto Guevara ajá. para Hernán, que es lo siguiente. ¿Sí? La apuesta era la comida, ¿verdad? La ¿sí? cena y la sí, apuesta de camiseta. La ponía la camisa cuando íbamos a comer. Ok, ¿sí? Dice que él se conforma con que usted reciba esto
y que se ahorre la plata de la cena, que no se la debe. Ajá. Ahí está, vamos a ver si cumple. No, no, yo cumpliré, yo cumplo. Fuerza, con pero, fuerza. Ajá. Es que gracias, Otto. Gracias. ¿Sabes qué montón de amigos liguistas tengo? Ay, ¿ah? La voy a rifar entre todos mis amigos liguistas que tengo, y tengo muchos. Entonces, no se la va a poner. ¿Ah? No se la pone. No, es que cómo, imagínense yo frente a la cámara, como tengo. Yo solo pregunto. ¿Ah? Yo solo pregunto. Patesi tiene sus. Cuidado, Walter, cuando Patesi tiene sus cuadritos, yo tengo mis bolitas, entonces. No, por favor. No se lo pone. No, pero vea lo que dice, vea. La voy a. Todos mis amigos liguistas, vea, todos mis amigos liguistas la voy a rifar para regalarle a todos mis amigos liguistas. Y el que se la gana va a venir aquí a recogerla. Bueno, y tengo muchos amigos liguistas. Está bien. Gracias, ¿verdad? Gracias. Ahí cada gracias. Uno se acomoda con sus cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Si quiere, ¿ah? Déjemela por aquí. Guárdemela usted. Se la guardo aquí. Ahora voy a guardarla por aquí atrás. Bueno, es toda suya, Hernán. Eso es porque usted fue el de la idea. Oye, de la estamos camiseta. En regalos. ¿Puedo hacer un regalo? Yo también hoy, ahorita. Dele regalo. ¿Ah? Sí, está bien. ¿Puedo hacer un regalito? Es que hoy andaba de donde mi madre. Que antes de que hoy, empecemos. Hoy andaba donde mi madre, donde doña Gloria. Uh-huh. Y le dije, hoy tengo a mi amigo Paté. Uh-huh. Y para que, saludo para doña Gloria. Mi madre no es apricista, no es cartaginés, no es liguista, no, es limonense. Ajá. Pero dije, llévele esto a Paté. Llévele esto a Paté porque él es el campeón. Y lléveselo y déselo. ¿Ah? Vea lo que le mandaron. Vea. Qué manera. Vea, eso se lo mandó mi mamá. Muchas gracias. Hecho ¿cómo se ella, llama? ¿Verdad? Doña Gloria. Doña Gloria, muchas hecho gracias. Por ella, ¿sí? Sí. Ella, lo hizo artista. Ella, sí. Para que se lo ponga el primer partido. ¿Cuándo se lo ponga el primer partido? Porque, madre, se enoja mi mamá. Se enoja. Se enoja mi mamá. Ahí está, entonces. Súper, súper. Bueno, ¿les parece si arrancamos de inmediato con este versus, con claro. Este duelo? Entonces, bueno, es el siguiente. ¿Quién es? Voy a empezar con esta porque es un pedido especial. ¿Quién le pidió perdón más veces al otro? Ojo la pregunta. Ah, pues. ¿Quién le ha pedido perdón más veces al otro? ¿Pero en qué sentido? Pero usted, ahí sí. Usted sabe, Hernán, usted sabe. ¿Perdón? Uh-huh. Yo. ¿Te le ha pedido perdón? No. Es que perdón. No, ¿verdad? De ahí, tal vez cuando lo regañé un par de veces, cuando era jugador. Pero una vez sí me pidió perdón. ¿Cuándo? Sí, porque lo saqué de cambio. Apenas yo estaba iniciando y salió enojado, pateando y todo. Y llegó a pedir perdón. ¿Sí o no? Dígame sí o no, Juan. Sí, solo una vez, sí. ¿Es cierto? Sí, sí. ¿Ah? Cosas de fútbol, Juan. Cosas de fútbol. Él era el que mandaba. Sí, se me reveló. Se me reveló, pero sí le puedo decir que fue la única vez que lo hizo. Este era buen líder. Este era buen líder, sí. Eso se nota en la cancha y se nota también en el camerino. Era buen líder, ¿verdad? El hombre, sí. Vamos a ver, de técnico, bueno, no sé si algún jugador le ha hecho algo parecido, Juan. No, eso siempre va a pasar. Yo creo que no ha habido ningún técnico que ningún jugador se le haya puesto rebelde, ¿verdad? Eso es muy normal, bro. Okay. Es parte de la adrenalina. Bueno, ahí están las votaciones. Ustedes saben que pueden empezar a votar por quién es el por las respuestas, ¿verdad? Vamos por otra pregunta y es ¿quién ha pegado más baile a quién? Pero antes de escuchar la respuesta, quiero que revivamos algo que pasó hace como unos 2 años. Así que vamos al video, mi querido Randy. Paté. 2 años. Es otro Paté el que está aquí ayudándonos en producción. Así que Paté, vamos al video. Él hoy tiene que venir y decirle, novato, así para acá, novato, me pegaste baile. Así, así de fácil, ¿me entiendes? Baile, en su casa, con su gente, con Jafet, con Morel, con el Tigre Tony. Ustedes lo vieron. Yo y mi equipo vamos a hablar con fútbol. Es como ir a un baile y bailar solo. Ese tipo de baile es como ir a bailar. Yo voy a bailar, hay muchachos para bailar y uno baila solo. Eso es así. Ese tipo de baile es así. Porque yo. Bueno, ¿verdad que eso es así? Díganle a mi amigo que nada más vea la tabla de posiciones. Eso es lo que manda en el fútbol hoy en día. Bueno,
ahí está la pregunta, parte de lo que pasó. A ver. No, pero usted, vea, le va a decir, ha pegado baile. No, no, le voy a decir una cosa. Ese partido era Heredia Grecia. Correcto. Y no vamos a engañarnos, un Heredia Grecia tal vez no llena el estadio, ni la mitad va, eso está claro, eso no vamos a engañarnos. Ese día lo llenamos. Sí, estuvo ya. Ese día lo llenamos antes porque empezamos con el dime diretes y todo, que nos vamos. Y ese estadio, no, creo que nunca se ha llenado ese estadio Heredia contra Grecia, tanto como ese día que se llenó. Y después vino la... Ay, nosotros ya, eso es parte de lo nuestro. Sí. Eso es parte de lo nuestro, ¿ah? Sí, sí, verdad. Son cosas que lo hacíamos como jugador, ¿verdad? Siempre claro. nos picábamos, nos le poníamos sabor. Entonces es parte del... A veces para la gente que no ha estado cerca de nosotros, dice que qué extraño, pero era parte del diario vivir en una concentración, ¿verdad? En los entrenamientos donde había ese tipo de competencia. Entonces también fuera de la cancha, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a las más de 5,000 personas que están conectadas, ajá, viéndonos aquí. Y aquí están hablando del Rey Paté, por supuesto. Y ahí les aparece a todos los que están en redes. Ustedes pueden ir eligiendo o Medford o Walter. Y bueno, Walter, entonces sí, se dan ese tipo de bailes también, ¿verdad? Que son, sí, sí, son bonitos y son lo del fútbol, ¿verdad? Ah, no, pero yo, vea, en los partidos que hemos jugado, ¿verdad? A nivel de equipo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahí cuando estaba con Grecia sí le gané un partido con Zapisa. Creo que ahí creo que lleva unos cuartos ahí adelante. Ahí, dame este año para emparejarlo ahí. Ahí lo emparejas. Déjeme este año para poder volverlo a emparejar ahí. Okay, okay. Así me lleva unos partidillos ahí adelante. Bueno. Hay que aceptarlo, es que las estadísticas son las que mandan, ¿qué puedo hacer? Está bien, está bien, está bien. Walter habla en la cancha. Bueno, aquí está el primer resultado. Vea, Walter, un 75% a su favor, 25% Medford nada más. Okay. ¿Qué vamos a hacer, Dave? Sí, sí, no sí, todas sí se pueden ganar. Está bien, ¿ah? Está bien, está bien. Vean esta. ¿Quién exagera más las historias de las anécdotas? ¿Alonso Solís, Alan Alemán o William Sunsin? Les di tres opciones, A, B y C. Ustedes deciden quién exagera más las historias de las anécdotas. Walter, diga, empiezo con usted. Los tres exageran. Los tres son unos bichitos. ¿Verdad que sí? O sea, los tres son unos bichillos, los tres. Demasiado. No les crean ninguno los tres. ¿Ah? Esos tres juntos, Dios guarde. ¿Ah? Hay que creerles la mitad. ¿Ah? No, hombre, ni la mitad. Ni la 25% mitad. Hay que creerle a los tres. Pero los tres son buenos amigos. Pero hay que decirle la verdad, son una fantasía. ¿Ha escuchado historias, Walter, de alguno de ellos que usted dice, cómo le va a agregar eso de más o no? Sí, sí, sí. Más Alonso agrega de más. Ah, sí, Alonso. Un saludo para Alonso, pero sí, Alonso, los que lo conocemos sabemos que... De estar dormido. ¿Usted cree? ¿Usted cree que está dormido cantando? Ahora. Es que es todo un artista ahora, sí, sí, cantante. ¿Ah? Estar dormido, man. ¿Usted cree que está dormido hasta ahora? O está con el teléfono. Le llevo serenata a Walter el fin de semana. Tomándose videos. Ah, sí, sí, tomando fotos diciendo que yo estoy gordo. ¿Así le dijo? Imagínese, yo estuviera gordo. No, hombre, es que es un se desubicó el muchacho. Walter es de los técnicos que uno ve que se cuida. ¿Usted se cuida mucho, Walter? Trato de cuidarme. 100%. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no? No, no, yo nada más digo que... No, pues usted sabe que la bolita, esa bolita es atractiva a veces. Ayuda. ¿Sí? Ayuda algo la yo pelotita. Yo creo que sí, Hernán. La pelotita esta, la pelotita aquí, ¿verdad? Sí, ayuda algo. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo no estoy hablando de nada, ¿verdad? Pero bueno, mejor no decimos nada. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. A ver... Uy, yo no sé, yo siento que... Bueno, no voy a emitir criterio, la balanza está un poco pareja. ¿Quién viste mejor de los dos? ¿Walter Centeno o Hernán Medford? Hernán. Siempre anda bien vestido. Yo le enseñé a él. Hernán siempre anda... Ah, yo anda le enseñé. Sus buenas marcas, ¿verdad? Yo le enseñé a vestir, es cierto. Tiene que, en esa parte sí, sí tiene que aceptarlo. Yo le enseñé a vestir Hernán. A don Walter Centeno. Se salió al extranjero, eso le ayudó No, no, ese también jugó, pero no aprendió. Antes que Walter. Hasta cuando llegó aquí aprendió.
¿Ah? Usted deja que sí, le... Sí, sí, no, pero es que sí, tiene que aceptarlo. ¿Ah? ¿Sí o no? Diga. Sí, Hernán, para nada es un secreto que jugó muchos años en Italia. Y ahí conoció algunas marquillas, ¿verdad? aunque sean piratas. ¿Se acuerda cuando traía cosas diferentes? Usted, yo lo molestaba. No, este sí, pero... ¿Qué le decía? ¿Ah? Yo le decía que eran de mujer y resultaba que no. Como no aparecían aquí, ¿se acuerda? Y a veces decían que era pirata también. Sí. No, a mí compró esa marca pirata. No, le digo, sí, la mitad es pirata, pero la mitad sí es original. Sí. Si no vamos a engañarnos tampoco. Vamos hasta a... el reloj, ¿no, eh? ¿Ah? Hasta el reloj. ¿Ese qué es? Este, no, este es Guess. Guess. Ah. De 90, 60. Es para el lunes. Para el lunes. Es pura paga. Esto uno es puro, para cada día. Pura impresión. ¿Usted colecciona? ¿Qué? ¿Relojes? ¿No? No. Mirás que no, pero... Walter, ¿usted tiene algo? No. Dejé de usar reloj hace mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... No, porque un día un griego, cuando estaba en Grecia, me dijo que... ¿Qué reloj usaba, verdad? Entonces yo andaba un Swatch. ¿Se acuerdan? ¿No? El mal que andaba. Entonces andaba un Swatch y me dice, ese es de su hijo. ¿Verdad? Y digo yo, no. Y le pregunto yo, ¿y usted? Me dice, Rolex. Ok, muchas gracias. Nada que hacer. La humildad pasa, la hija. Nada que hacer. Entonces, man. Entonces, desde ahí dije, no más. Bueno, Mike, ¿y cómo? ¿Y la hora y todo? ¿Y cómo? No necesito. El celular también, es que uno celular. También usa celular. Bueno, vea, esa no me da cuenta. ¿Usa reloj? Yo no uso reloj. ¿Que no usa reloj? Uy, no me gusta. Qué interesante, yo tampoco lo sabía. Bueno, a ver, ¿cuál es el jugador más agrandado que enfrentó, o no sé, más encarador tal vez, que enfrentó cada uno de ustedes en el momento de, como futbolistas, estamos hablando. ¿Agrandado en jugador sí. o sí, forma? Sí. Cualquiera de las dos. Y esa sí estuvo buena. A ver cuál respuesta es la que llama más la atención aquí entre los más de 5,886 seguidores en este momento. Muchas gracias a todos los que están conectados. Ahí dice, ¿quién es el que más juega vivo? Bueno, es que esa es otra pregunta también que tenemos por ahí. Adelantaron. Yo, al jugador más agrandado que yo he enfrentado se llama Cuauhtémoc Blanco. Sí. Cosa más. Pues, es que complicado. Está, uno lo ve como habla, ¿no? Sí, Cuauhtémoc Blanco fue el jugador más agrandado, así que. Pero más. Es que era bueno. No, era bueno. Sí. No, era bueno. Qué feo, ¿ah? No, era bueno. Qué difícil. No, era bueno, pero sí era agrandado. Era agrandado. Era bueno, pero era agrandado. Pero qué bonito eso que toca Walter, porque a veces usted le permite a alguien que, no que sea agrandado, que juegue de vivo, porque eso, no sé, como que le da un aire de grandeza no, y se la cree, pasa, se la que, cree. Lo, no, lo que la pasa palabra, es se que la hay cree un en tema. La cancha. Es agrandado dentro de la cancha. Ajá. Y tal vez afuera es totalmente diferente. Entonces, uno le gusta el jugador agrandado en la cancha, él era agrandado en la cancha. No puedo hablar fuera porque nunca tuve relación con él. Pero agrandado la cancha, que se la creía y que decía quién, que reina, que Cuauhtémoc. Pero a mí me gusta ese tipo de jugador. Sí, yo. Agrandado. No. Vieras que yo no me he fijado. ¿Extranjero? No. Así un jugador que se siempre quiere venir. No había ninguno ahí, medio. No, más bien esos no te hablan. Si ustedes no saben si... No te hablan, no ni habla. Te miran, entonces ustedes si no pasan no de sacar, difícil, es diferente, conclusiones. Y es que sí, el glamour de ellos es diferente, son jugadores muy, muy serios. Y si usted los ve, la postura de ellos es totalmente diferente. Es muy diferente a la de estos lados. La de los latinos, ¿verdad? Los latinos somos totalmente diferentes. O sea, que ellos llegar a pedir una camiseta, imposible. Es imposible. Eso tiene que ser como un cambio automático, que se vean y digan, pum, sí, pa, sí. Automático, pero... ¿Usted cambió muchas camisetas, Hernán? No, mira, es que no era de cambiar camisetas. Era que no era de cambiar, no, porque como yo tengo muchas camisetas que cambié en el momento, pero porque se dieron. Uh-huh. Pero hoy no tengo ninguna, todas las regalé. ¿Tampoco? Ninguna. No son recuerdos que le gustaría tener hoy día. Okay. Todo lo tengo aquí. Todo en la mente. Uh-huh. Esas son las vivencias. Eso sí. Bueno, vamos a ver el resultado de quién viste mejor. A ver, creo que era esa la que teníamos ahí. Bueno, ajá, un 35% Walter contra un 65%. Pues ya le gané una. Bueno, ahí le cedió terreno.
Vamos a ir a una pausa, pero al regresar, vean la pregunta que les tengo. De los jugadores retirados, ¿a quién, a ojo cerrado, contratarían en su equipo hoy? En el Cartaginés y en el Deportivo Saprissa. Ya venimos con la respuesta, esto es Versus. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Versus. La verdad es que aquí estábamos leyendo muchos comentarios, muchos honores hacia Walter por el campeonato, los apricistas. Aquí están el Rey Paté. Aquí hay una interrogante, me llama la atención. Walter, aquí dicen que muy serio. Usted siempre es muy serio. Soy serio. A veces. Frente serio, a la cámara. No, serio, no, soy serio. Sí. ¿Es serio? Sí, 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 sí. Siempre ha sido así. Sí. Sí, serio, serio. Un hombre serio. Por aquí Javier pregunta, de las preguntas que están aquí en redes que me están llamando la atención, que les gustaría verlos a ustedes dos como técnico o asistente de la selección juntos. ¿Aceptarían uno? Pero qué difícil, porque ¿quién va a ser el técnico y quién el asistente? O sea, pero la tiran por aquí. ¿Qué opinan de eso? Lo que pasa es que en esta época ver ese tipo de cosas es complicado, ¿verdad? Eso es muy complicado por la situación de que de acá cada quien tenemos nuestro espacio, uh-huh, nuestro currículum, ¿verdad? Y como dijo él, siempre hay un respeto hacia él y él hacia uno. Entonces, eso es como que es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué piensa, Walter? Difícil de contestar. Bueno, vamos a ver si pensaron en la pausa, porque por ahí les tengo otra parecida de técnico y asistente, pero ya casi la vamos a ver. De los jugadores que ya están retirados, ¿verdad? Sí, para no ponerlos así como muchos apuros, ¿a quién contratarían en su equipo? Obviamente, el Deportivo Saprissa y en el Cartaginés, que actualmente dirige. O sea, de cualquiera. Sí, de cualquiera, no importa. ¿Para el equipo de uno? Sí. Yo, ¿sabe qué contrataría yo? Para no decir que es que está aquí, este fue uno de mis mejores jugadores. ¿Quién? O sea, ¿qué llevaría yo? A Wilmer López. ¿A Wilmer? A Wilmer. Lo contrataría yo. Bueno, de los retirados. A ese lo llevaría yo a mi equipo. Qué gran talento, ¿verdad? Sí, claro. Y gran personalidad, todo un ídolo. A ese sería que lo llevaría. Sí, sí. No digo a este porque puedan decir, es que le anda. Entonces, pero fijo, lo tendría en su equipo, ¿ah? En su once de ticos. ¿Quién? A Walter. Yo lo he dicho públicamente. Y no estando él aquí, yo lo he dicho públicamente. ¿Y Alonso Solís? ¿Ah? Alonso. También, es otro de los que sí, sí. Wow. No, sí. Lo que pasa es que si comparar lo que es Alonso y Wilmer, los dos eran buenos jugadores, pero Wilmer era más constante. La madre. Okay. Entonces escogería a Wilmer para mi equipo en estos momentos. Perfecto. ¿Sí? Walter, ¿usted? Yo a Tuma. ¿Al Tuma? ¿Al Tuma Martínez? Ese, ese también es buena, Gilberto, buena escogencia. Defensor, sí, tú es muy bueno. Escogió bien también. Era, ¿sí?, muy bueno. ¿Y en la cancha cómo era, Walter, el Tuma? No, era muy bueno. Era fuera ese, líder, bueno, la etapa que estuvo con nosotros, sí, en la selección. De los mejores, sí. Era demasiado bueno. ¿Y, sí, y líder también? No era líder, es que no. Era muy joven y él como que disfrutaba el juego, o sea, era en la cancha era un león y fuera de la cancha era un charlatán, ¿verdad? Pero cuando entraba a la cancha, se transformaba y tenía una energía que nadie, uh-huh, tenía, nadie. ¿En serio? No, tiene razón, uno de los mejores defensas de la historia de este país. No, por supuesto. Todo, a ver, porque se fue muchos años afuera y no se habla de él. Pero no, yo creo que se le debería dar más reconocimiento al Tuma, porque ahí sí tiene razón. Para mí, de los mejores defensas que he visto yo a nivel mundial. ¿Eh? Perfecto. Sí, entonces, Wilmer López y Gilberto el Tuma Martínez, a quien también saludamos, que también estuvo en contragolpe. Una de las llamadas, pero bueno, ahí ahorita vamos a ver cómo va la evaluación y cómo van esas votaciones. Esta es un poco más seria, a ver, y para que ustedes opinen cuál respuesta consideran que merece o no el fútbol costarricense, porque la pregunta es, ¿qué cambiarían del fútbol tico? O sea, si usted tuviera la potestad de decir, uy,
quiero que el campeonato tenga tantos equipos, o que me gustaría que cambiara esto. Ustedes que han sido jugadores, que han jugado fuera, que tienen una visión más amplia, ¿qué cambiarían del fútbol costarricense? Si tuvieran la potestad, una varita mágica. Que son tantas cosas. Sí, muchas. Albert, es que yo lo que haría es que se respetara lo de la licencia de FIFA. ¿Qué es la licencia de FIFA? Te obliga a tener buenos estadios, buena cancha, buena iluminación. Es decir, todo eso yo cambiaría. Es decir, está la licencia, pero no todos los equipos la cumplen. Entonces, ¿para qué existe? Entonces, si nosotros hemos ido 5 veces al Mundial, queremos seguir creciendo. Por eso la FIFA puso, ahí está la licencia, hay que cumplirla. Y aquí en este país, lamentablemente, hay equipos que no cumplen esa licencia. Y entonces... Todos se ven afectados. Entonces, sí, no mejoramos en esa parte. Walter. Yo el formato, que sea una temporada larga de un año que se premie al equipo más regular como campeón. Como en Europa. Como en Europa. Creo que es lo más justo, así el nivel futbolístico va a crecer, se va a mantener siempre los equipos por ganar, ¿verdad? Y el espectáculo va a ser mejor y siempre vamos a premiar al que mejor trabajó durante un año. Ok, bueno, ahí están dos de las opciones que dan. Si tuviesen la potestad, esa varita mágica para cambiar algunas cosas. Vamos a otra pregunta. ¿Ser técnico de la selección de Costa Rica o asistente de un club europeo? ¿Ser técnico de la Sele o asistente de un club europeo? Volvemos como al tema de lo que estábamos hablando antes, de una de las preguntas de los seguidores ahorita en redes sociales, que muchísimas gracias a todos los que están acá conectadísimos. Pero bueno, a ver. ¿Selección? Sele. Sí. ¿Un sueño, Walter? Sí. Yo igual, selección, es que asistente en Europa. Yo me siento, y tal vez Walter tal vez puede ser chiste, yo me siento la capacidad de dirigir un equipo en Europa. Por hemos estado allá, conocemos el ambiente y entonces, ¿por qué asistente? A menos de que sea de... Si nos llaman de Real Madrid o Barcelona. ¿Y si es de Real Madrid? Entonces, asistente de Madrid. Yo soy de Madrid y sé que estoy de Madrid. Ahí sí es cierto. Y nos vamos juntos en Iberia. Y vamos, ahí sí. Van a comer juntos. Ahí sí, por supuesto. Ahí sí. Ahí sí nos vamos. Ahí sí. Pero por eso, lo que acaba de decir, Walter, estamos hablando de los dos equipos a nivel mundial más emblemáticos. Ahí sí es otra cosa. ¿Qué lo atrapa, Walter, de ese fútbol del Real Madrid? Del Barcelona. Y ahora. No, que son muy buenos. La verdad que cuando usted los ve jugar, técnicamente son muy bien dotados, se saben el juego y son jugadores determinantes, ¿verdad? Son jugadores en los cuales si usted se les queda viendo, usted dice, wow, son fuera de serie, ¿verdad? Por eso juegan en esos dos equipos y no, creo que siempre los mejores jugadores van a jugar en esos dos equipos. Ya lo dijo, es cierto. Los dos equipos más emblemáticos del mundo. Ahí están los mejores jugadores del mundo. Se lo dividen entre el Real Madrid y el Barcelona. Es la realidad. Bueno, vamos a una pregunta un poco más directa. Y es hablando un poco aquí de egos. Aquí todo el mundo está comentando. Más de 6,000 personas aquí. Muchísimas gracias. Y también hablan de los hijos. Ahorita, bueno, a ver, no sé. Dicen que Alan Alemán es hijo de Met. Un hijo suyo, el fútbol. Vea, Alan Alemán es hijo mío y hermano menor de Walter. Sí, es cierto. Porque ese era como el hermanillo de este. Sí, es cierto. Walter, ya a Hernán le tocó debutar de Alemán, ¿verdad? Dale, sí. Y a mí me lo mandó al cuarto, imagínense. esto lo educó, esto lo enseñó. Lo formó. Sí, claro. Desde ese momento, Walter, ¿usted estaba pensando en ser técnico? ¿Ya usted desde que era jugador, usted veía que iba por esa línea? No. La verdad que cuando uno juega, solo quiere pensar en ese momento, ¿verdad? Pero cuando ya se va acercando el epílogo de su carrera, ya uno dice,
ya claro. Uno va a ir sintiendo y el mismo fútbol le va a ir diciendo a uno si está capacitado para continuar en el fútbol, y en ese caso yo lo descubrí en los últimos años. Perfecto. Ahora hablábamos de enfrentarse a un jugador agrandado, pero un juega vivo, hay gente que cree que Walter o Medford son juega vivos, porque aquí algunos hablan que egos, que esto, pero vamos a ver la respuesta que ellos nos van a dar. ¿Ustedes se consideran o qué piensan de esa palabra juega vivo? Sí, para mí es una palabra que la gente lo dice totalmente de una forma donde cuando hablas y no conoces a una persona. No conoces a la persona. No conoces a la persona, porque usted no puede juzgar a nadie sin conocerla. Usted no puede juzgar a una persona por apariencia. Entonces, ese es el problema del ser humano. Entonces, a nosotros nos ven de una forma en nuestra profesión. O sea, ojo este ejemplo. A ver. Yo cuando jugaba en México, jugaba en un equipo que era de Televisa. Uh-huh. Y ahí tenía un amigo que era actor de telenovelas. Y él siempre salía de villano. Mm. Siempre salía de villano. Entonces él me contaba que cuando andaba en la calle, de las mujeres lo que le querían pegar. Porque eran esos villanos, sí, que trataban mal a las mujeres en las novelas. Entonces todo el mundo lo quería pegar. Y él decía, suave. Ese es mi trabajo, soy actor, no soy yo. Entonces eso es lo que pasa con nosotros. Entonces la gente cree que, como somos en el trabajo, porque yo soy un apasionado. Este es un apasionado, vivimos, pero eso no quiere decir que seamos insoportables. Vamos a la palabra más grande, algunos dicen que son insoportables esos. No, es que no, vivimos, somos apasionados simplemente. ¿Qué piensa de eso, Walt? Yo digo que el fútbol nos enseñó a ser muy seguros, a tener mucha confianza en sí mismo. Creo que cuando usted llega a Saprissa o a Heredia o a La Juela o a la selección, desde el primer momento te dicen que eres el mejor, que no puedes perder, que siempre tienes que estar en lo más alto, que nunca, no te enseñan otra cosa que no sea ganar. Entonces, como que te va entrando esa estructura de que ante todo usted tiene que ganar, o sea, lo hacen como un superhéroe, ¿verdad? Entonces, cuando usted sale a la cancha, sale con tanta determinación por lo que le han enseñado. Y para la gente a veces eso choca, pero es un juego en el cual usted tiene que imponerse como usted quiera, y creo que va por ahí, pero después de ahí uno se quita la capa o el escudo, lo que sea, y vuelve a ser una persona normal, ¿verdad? Pero la gente lo etiqueta por lo que ve en la televisión, ¿verdad? Usted decía algo interesante, Walter, porque eso se va trasladando, ¿verdad? Entonces, si a usted se lo enseñaron, cuando usted llegó al Saprissa, ¿no? Es que eso se llama el ADN. El ADN, por supuesto. Es un ADN ganador. Y la pasión. Y la pasión. Sí. Es que esos, los que vivimos en Saprissa o los que crecimos ahí, y cuando usted es joven y ve a los mayores hablar así, usted se contagia, ¿verdad? Que son legados que le van dejando, ¿verdad? Y después de usted ahí va a ir tomando su personalidad. Ahora es muy difícil porque los jugadores juegan un año y se van, ¿verdad? Entonces no tienen tanta química o no absorben tanta las ideas de una institución. ¿Cómo era ese camerino cuando usted llegó a Saprissa? Era muy pesado. ¿Sí? Pesado. ¿Quiénes estaban ahí? El hombre. El más pesado. Imagínese que yo sé, cuando me suben a mí a la primera de Goicoechea Saprissa, estaba Hernán, estaba Ronald, Juan Callazo, Oscar Ramírez, Enrique Díaz, sí. Sara Piqui Salazar, sí, sí. Mincho, Coro, Vladimir, wow. Lonis, ¿quién más? Bueno, imagínese. Filtro fuerte para los que pasaban. Rolando tenía como 16 años, pero ya era figura. Ya, sí, era. Sí. O sea, y ahí no se podía hablar, no se podía hablar. Ahí calladito, más bonito. No se podía. Entonces. Era. Pero esa etapa. Ustedes intimidaban, ¿verdad? Intimidaban. Lo que pasa es que a mí me tocó. No, pero claro que sí intimida. Sí. Por supuesto. A mí me tocó lo que él dice, que le tocó cuando yo estaba con una época que no tenía. A mí me tocó cuando llegué también a los 18 años. ¿Quién lo intimidaba? Bueno, no, ¿quiénes estaban ahí? Cuéntenos los nombres. Es que a mí me tocó jugadores
como Enrique Díaz, como Marcos Rojas, como Jorge Flores, como Juan Callazo, lo mismo. Sí. Es decir, yo jugué con Juan Callazo, tiempo donde yo a Juan Callazo me llevaban a verlo. Y después decir, ah, mira, yo estoy aquí con él, o con Coronado, o con Enrique Díaz. Entonces, lo que se te no cuenta que le tocó, le dije, yo también pasé por esa. Yeah. Hoy en día sí es más fácil llegar, hoy en día. ¿Es más fácil? Hay un día, hay menos respeto. No, es que la aceptación era diferente. Es menos respeto ahora. La aceptación para un joven tenía que ser muy bueno antes. Uh-huh. Era muy, muy, muy exclusiva de parte de los líderes. ¿Y eso ¿verdad? Afecta al fútbol? No. Mejora, no, más bien, no, porque afecta, es más exigente. No afecta porque te hace superarte para no. Llegar a un nivel mucho más alto, ¿verdad? Porque nadie te regala nada. Tienes que ganártelo, tienes que demostrar, tienes que pagar ese derecho de piso que nadie quiere pagar, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde uno se va formando de carácter, de personalidad y de riesgo también, ¿verdad? Porque y de aprendizaje, ¿verdad? También, porque si usted toma de muy joven bueno, se pone a pelear con los grandes, es el peor error. Es el peor error. Sí, no puedes llevar la contraria. Más bien usted trate de meterse a la manada para que la manada lo acepte, ¿me entiendes? Eso es así. Habían buenos consejos, ¿verdad? En ese momento. No, es que es el consejo que uno le da hoy a los jóvenes. Uh-huh. No ande con jóvenes. No. Métase a andar con los de experiencia. ¿Para qué usted está caminando con uno joven? ¿Qué te va a enseñar el joven? A los jugadores que tiene uno. Vaya, ande, métase con los de experiencia, que ahí es donde va a aprender. Ese es el consejo que le da a uno. Y eso es lo que hicimos nosotros cuando nos iniciamos. Por eso fue que uno aprendió. Porque por más que hayamos llegado a un equipo, tuvimos que terminar aprendiendo muchas cosas. Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, vamos a ir a otra pausa comercial. Ya regresamos con más de Versus. Aquí hay varias interrogantes más. Pero esta pregunta es para ustedes ahí en redes sociales. ¿Quién es más fácil que llegue primero a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense? ¿Walter Centeno o Hernán Medford? Esa es una pregunta para ustedes ahí en redes. Ya venimos. Seguimos con más de Versus aquí entre Walter Centeno y Hernán Medford. Ha estado bastante interesante, mucha interacción en redes sociales, así que muchísimas gracias. Estábamos hablando, y también Hernán decía, somos dos técnicos que nos gusta la polémica, lo decía al inicio. Y falta alguien aquí para que sea otro técnico polémico, ¿no le parece? ¿Quién es más complicado que nosotros? Y nos mandó un mensaje, así que mensaje nos mandó, que solo él nos está viendo. Jafé Soto dice que solo él nos está viendo. Sí, que nosotros. Ese sí es somos polémico, ¿ah? Ese sí es. No, ese sí no, ese sí es. Ese es el rey de la polémica. Pero da gusto verlo. Hay que poner una silla ahí. Hay que poner la próxima. A ver, venite a sentarte y para que. A ese sí nos gana. Yo creo que sería un duelo bastante interesante. Dice que él solo es el único que nos está viendo. Solo él. Solo él. Un saludo muy grande, muy especial para Jafet también. Y se le respeta mucho. Pero yo sí voy a admitirlo. A mí me encanta ver las conferencias de él. Siempre tira pa. Eso nos da de comer a nosotros los periodistas. A mí me encanta. Qué muchacho, que dice que nosotros no somos así. Ay, oiga, Hernán, usted también. No, hombre. Sí, sí. Es cierto. Bueno, les dejé una interrogante ahí en redes sociales. ¿Quién creen que llegue más rápido a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense? ¿O será imposible? No sé, ¿qué piensan ustedes? Walter, ¿usted qué piensa? Esa risa. Hernán. Esa era la pregunta para la gente, no era para nosotros. Pero aquí la estamos comentando también. Es que yo de mi parte... No, cámbiale. No, mejor que diga ella. ¿Ah? ¿Quién cree usted? ¿Sí? ¿Quién usted mejor? Conteste usted una. ¿Quién creo yo que es más fácil que llegue a dirigir? Esa contéstelo usted. La voy a contestar señalando aquí, ¿ve? No tengo ningún problema. Bueno. Señalo a Hernán Medford Bryan. Ahí dice 92% Hernán, ¿ve? Y un 8%. Mire, el 8 de Walter. Ahí está, Hernán. ¿Ves? Yo creo que... Sí, bueno, así lo veo yo. ¿Ah? Lo veo más cerca. ¿Pero qué pasaría? Ey, no, pues, es que no... No pasa nada. Pero vea qué interesante. No pasaría nada. Para usted, es que yo estuve en Heredia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tal vez uno ha andado más. Pero
Sí, puede ser, no, es que no pasa nada, yo no sé por qué. No se puede decir que está bueno. No, no, es que sí, es que no pasa nada, yo creo que ya... Igual los futbolistas que pasen de un equipo a otro, yo creo que eso también habla del profesionalismo. Sí, yo no sé cuál es el problema. Pero Oscar salió de esa prisa y fue a la escuela y fue campeón. Sí, no sé cuál es el problema. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué lo ven como un problema eso. Mientras lo haga campeón, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Ser el campeón de equipo. Bueno, la liga no necesita un campeonato. La liga que está necesitando un campeonato, ¿verdad? Pero bueno, ay, a ver esta. Si tuviese que tomarse un café ahorita en esta cuarentena, que estamos en esto, ¿a quién prefiere elegir y por qué? ¿A Roger Federer o a Pep Guardiola? ¿Con quién elige ir a tomarse ese café? Yo, Pep. Pep, definitivamente. No, uno, un montón. Claro, sí, pero usted es tenido, usted es jugador. Sí, por eso estaba. Sí, pero es fútbol. Es que es mi pasión y me gustaría. No, pues yo igual con Pep, claro. Con Pep. Sí, claro. Sí, claro, para Pep, mí el mejor técnico del mundo. Hay mucho que hablar, ¿verdad, con él? Es el mejor, para mí el mejor, ¿verdad? Yo no sé, es gusto, ¿verdad? Pero... 29, casi 30 títulos. Sí, sí, es que no, como él no hay. Que me regale unos cuantos. ¿Cómo no vas a querer sentarse a aprender de un grande? Sí, ¿verdad? Sería bonito, algún día. A mí me tocó jugar en contra de él. ¿Se jugó? Cuando, ¿se jugó? Cuando estaba en México. ¿Cuando estaba en México? Cuando estaba en México. ¿Y quién sabe, quién iba a saber yo qué iba a hacer? Lo que la verdad es que mi respeto es como entrenador, mi respeto, sí. Sí, verdad. En ese momento era uno más ahí, Pep. No, sí, un jugador. Sí, sí, por eso. Mal, pero ahí después fue lo que fue. Sí. Walter, ¿hay algo que le gustaría preguntarle a Pep? Así como, que usted dice, uff, qué ganas. Que me gustaría preguntarle. Sí, hay muchos libros donde a veces uno lee, pero quedan como dudas o interrogantes ahí. No, me gustaría más verlo trabajar. Sí, como sí, estar ahí. Nada más, quedarme de esos trabajos. Nada más. Qué lindo, sí. Bueno, hasta a mí me encantaría. O sea, es demasiado, es extraordinario. Esta pregunta, a ver, ¿qué aprendió o qué nos pueden contar a nosotros, los que estamos ahorita aquí en redes, los que están viendo también por Canal 15, TDMás, la aplicación de TDMás? ¿Qué aprendió uno del otro? ¿Son amigos? Compañeros, Hernán entrenó a Walter. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué aprendió uno del otro? Walter. Voy a empezar yo porque yo fui el más joven. El más joven. Es el más joven. Yo soy el más joven. El carajillo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cómo Hernán cambiaba de un estado al jugador al medio tiempo con regaño para que después despertar. A ver, ¿qué es eso? Sí, eso. Entonces, porque a veces cuando uno regaña, todos creen que es regañar por regañar. No, es regañar para que te actives, para que mejores, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿pero por qué me regaña? Y el regaño, yo creo que se aprende más. Porque es como que le dice, le toca las fibras a uno y lo hace decirle a veces, este mal, ¿qué quiere? Entonces, sí, este mal le voy a demostrar cómo es, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo aprendí eso. Y la otra cosa que él dijo, que él siempre tenía una frase, dice, yo quiero ganar todo. Por supuesto, eso me quedó muy... muy, muy adentro, ¿verdad? Porque él como jugador lo ganó todo. Entonces, cuando él llega al entrenador y dice, yo lo quiero ganar todo, dice, hello, si ya ganó, quiere ganar todo. Entonces, esa ambición de ser un ganador, no todo mundo la tiene, ¿verdad? Porque eso, para decir, yo quiero ganar, hay que tener mucha seguridad. Y él siempre mostraba eso. Me llamó mucho la atención eso. Algo aprendió, dice. No, pero es que yo cuando ahorita que entró, entonces yo le digo que es un ganador. Tiene esa ADN. Y desde que era jugador, yo lo notaba. Yo cuando llegaba a las finales, yo decía, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Que ahí está el hombre resuelve. Y todos los aficionados, pueden decir, man, no es que está quedando bien con Walter. Es cierto, es que yo decía, llega a las finales, tranquilo, porque tengo al hombre.
Un tiro libre, cualquier cosa. No, no, es que aparecía. Aparecía, siempre los estaba ahí. Los jugadores de verdad aparecen cuando tienen que aparecer al abajo. Yo quiero decir, un jugador, si me jugás un partido de campeonato, el campeonato juegas bien, es campeonato. Y cuando llega la hora de ganar, ¿dónde está? Uh-huh. Entonces, patea la hora. Cuando llegaba a la final, yo tranquilo, porque yo sé que aparecía el hombre. ¿Le dio festejos? Sí, sí, es que siempre lo di. Ganamos todo. Yo siempre lo he dicho, no estando él aquí, y en otro lado lo he dicho, que es de los mejores jugadores que yo he tenido. Y él y Wilmer López, desde que yo tengo noción de jugar. Hasta jugamos en hacer. No, es que no he visto, no ha habido como estos dos. Eso fue impresionante, que los dos estuviesen. Sí, no ha habido. Para los que los vimos, obviamente. Sí, no había. Es decir, uno cuando los tenía, a Guima, lo que estaban hablando es, yo decía a Guima, qué bronca, ¿cuál de los dos pongo? Que sea que yo no los tuve a los dos juntos. Entonces, no se rompió tanto la cabeza. No tenía que romperme la ropa yo. Bueno, vean esta pregunta. ¿Cuál selección, si la enfrentamos, creen ustedes que ganaría? Bueno, ustedes me van a dar sus argumentos. Si enfrentamos la de Italia 90 y la del Mundial de Corea y Japón 2002, Hernán estuvo en ambas, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, Walter estuvo en esa, estuvo también en el Mundial de Alemania. Uh-huh. ¿Cuál dijo, la Alemania? Ahora estoy hablando la del 2002. Ajá. Entonces, si enfrentamos esta, la de Corea y Japón 2002 y la de Italia 90, echa chispas eso, ¿verdad? Ah, sí, echa chispas, sí. Pero, ¿Qué, ¿a quién no apostarían? No sé cuál ganaría, pero sí echa chispas, porque esa la del 90 era corazón, alma y todo. Y muy diferente. Tal vez la del 2002, obviamente el fútbol era un poco diferente, tal vez había más talento, en la del 2000 había más talento, tal vez en la del 90 había más garra, más hambre, sí, más el meter, como era el tipo de fútbol en ese momento. Entonces sería las ganas, la agresividad esa que tenía el 90 contra el talento del 2002. Y esa la dejo ahí, porque quién sabe cuál de las dos ganaría en esa parte. Es que sí. Walter, ¿usted qué piensa? También es bueno, no se puede medir porque nunca vamos a jugar, ¿verdad? Era imposible. Creo que sería un equipo totalmente ordenado, el del 90 contra otro equipo que fue en el 2002, que jugaba al ataque, que tenía mucha posesión. Entonces, imagínese, sería un defensa contra ataque más contragolpe. Imagínese, sería un partido interesante, pero cada selección hizo su historia. La del 90 fueron los pioneros, nosotros fuimos y nos quedamos ahí, ¿verdad? Tampoco. Sí, que bueno, sí. Pero, Nos quedamos. Quedó en la historia porque fue sí. La mejor equipo, mejor selección en la eliminatoria. En la eliminatoria. Sí, tal vez esperaba un poquito más que clasificara. No dimos el salto. Nos faltó, un poquito ahí, como que queda ese sin sabor. Exactamente, sí. Pero la que marcó tendencia 2014 no se puede luchar contra los resultados. Esa. Bueno, usted que estuvo en Italia 90, Hernán, y que el Mundial de Italia 90 sí tocó fibras, ¿verdad? Muy emotivo, era la primera vez, se abrió ese camino, ¿verdad? Que era tan complicado pasar. Pero ver esta selección de Brasil, que ya yo esta sí la pude disfrutar, vivir. La del Mundial de Brasil 2014. Es que va por ahí, va por épocas. Son, ¿verdad? Va por épocas. Hay muchos que van a decir, me quedo con el de 90, la gente de esa época, porque era una selección que nadie esperaba nada, no había ni renombre ni nada. La del 2014, ¿verdad? La de Brasil es otra época totalmente. Hay gente que vio esa selección con jugadores ya con más renombre, ¿verdad? Que se esperaba grandes cosas de ellos, pero no se le puede quitar. Y que hará la historia a nivel de lo que se hizo, que la del 2014, dice, fue la mejor. Pero la del 90 es como el cariño que le tiene la gente por el momento que fue y por el tipo de selección que fuimos. Y ni nosotros esperábamos nada de nosotros, imagínense. Entonces, así es la realidad. ¿Verdad? Con eso, Walter, que tuvieron que lidiar con esa...
Sí, sí, sí. Es. Novatada, pero también es que no habían experimentado eso, ¿verdad? No. Era algo es que, tan nuevo, no habían. Por eso es que son dos épocas muy diferentes, por eso son dos formas de que la gente disfrutó diferente, por eso son dos épocas muy respetadas diferentes, y las dos quedarán. Es más, como para que usted, como técnico, no. O Walter, seguro dice, uy, es que si yo en este momento tuviera esa selección, la pondría a jugar lindísimo. No sé, a veces pienso que es que le voy a decir algo, y como yo siempre lo he dicho públicamente, yo con el señor Pinto no me llevo, ¿verdad? Uh-huh. Por su persona. Sí, sí. Es un gran entrenador, pero con esa camada que tenía en el 2014, ojalá. La tuviera uno en un momento te que la tenga, decía, como tenga técnico, uno la hasta que... Claro, claro que sí. Sí, claro Walter. Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy difícil de medir todas esas cosas, ¿verdad? Pero las tres selecciones tienen lo suyo. Sí, sí, obviamente son épocas. Sí, al final celebramos con las dos. No, con las tres, porque hasta con la bueno, 2002. Bueno, con las tres, yo celebré con la Alemania es que todo el día. Es que la del 2002 rompimos paradigmas. Sí. ¿Sí? Ganamos en Honduras sí, por sí, primera sí. vez, ganamos sí, en México sí, sí. por primera vez. Ese gol. Entonces, obviamente que esa selección también está sí. en la historia, en por el cierto, eliminatorio. Mañana su mamá podrá verse en el capítulo, en el tercer capítulo, mañana, sus papás. Del 90. Sí, es el tercer chica. Capítulo, es ese partido contra Suecia. Entonces, ahí oiga, para mi que mamá, para que se vea mañana en tele. Cosita. Vamos con una última, porque vamos a hacer una entrega aquí. Una anécdota. Walter, que recuerde con Medford, y con Medford la... también nos cuenta una ahí para ir como cerrando. Mientras vamos a hacer la entrega, voy a pedirle a David, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es, de demás, cortesía para Walter. No sé si tiene una, gracias. Walter, porque tenemos esa duda, pero esperamos que la disfrute. Puede abrirla por ahí. Yo creo me que acuerdo. Está. Ajá. Pero puedes abrirla para que. La abro. Le dimos una a Medford. A ver si. A ver cómo le va a Hernán. A ver si usted logra. Logra hacer que se la ponga un ratito. Gracias a tienda Temas. Mire usted la hora.com. Ahí vamos está. Vamos a ponerla en representación del hombre, ¿eh? ¿Por qué no? El 8. Es el 8 y la corona, ¿verdad? Ah, entonces, es campeón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está, teníamos que darle este reconocimiento a Walter. No, gracias. Y vamos a darle una, ¿verdad? Bueno, yo también tengo una. Está bonita la corona. Pero póngasela, Walter póngasela, es conmemorativa. Es especial. Póngasela. La número 8. Man, y la corona. A mí me quitan todo lo Walter, que me dan. Le voy a decir algo, póngasela. Sí, para Junior. No, Gaby. Todo. David, su hijo. Ya no tengo que nada. Se la ponga no porque es campeonato, vamos a celebrar. Pero el 8 años, como le toca a Cartago. El campeón, entonces póngasela ahorita. Está bien. Porque en 6 meses se pone ahí la de está. Cartago, ¿ah? 6 meses. Sí. ¿Qué va a decir entonces el emperador acá? El emperador. El emperador, sí. El emperador, sí. El 17. ¿Ah? El 17, claro. Vamos a empezar a diseñar una. Sí, vaya diseñándola. Vamos a ir diseñándola, yo me encargo. Vaya diseñándola. 17, emperador, claro. Y le voy a poner un color azulito. Azulito, sí, claro. Y puede ser campeón, el Vive. Heredia, Cartago, mi respeto. Sí, no, hay que ir a hacerle, respeto. No sé ni qué. Walter, recuerda. Lo llevo a celebrar con nosotros, lo invito a celebrar. No, sería bueno. Todo Costa Rica festejaría. Sería bueno, es importante. Es una brasa caliente, porque saber que es un club bonito. Que tiene 80 lindo. Años de no ganar un título, es un reto, exigen es un título. Reto que, es un reto que a mí me toca ahorita y que cualquier entrenador de este país le gustaría tener ese reto, que dejar a Cartago campeón, por eso es cierto. Por supuesto que sí. Bueno, ahí están. Le hacen una estatua ahí, quitan la otra. Usted sabe. ¿Usted se imagina a Hernán hacen después de eso? Ahí. Con una estatua y todo. No, le hacen una estatua. ¿Sí cree? No, no solo a Hernán. No nos hablaría, digamos. Al que lo deje campeón. Y cobra peaje, ¿no? Cobra peaje. No, y todo lo que se cobra el peaje para eso usted, claro. Claro. Qué ese día, todos los que pasan, el día de celebración, el peaje. ¿Cómo? ¿Ah? Bueno, pero Walter, sí. Le hacía falta, ¿verdad? Ese título a usted en lo a personal, oh. Con el Saprissa. Sí, sí, me hacía falta, la verdad que había mucha tensión, ¿verdad? Alrededor de ese título a nivel de Saprissa también, ¿verdad? Y a nivel mío, pero creo que eso cae bien para la institución,
cae bien para seguir trabajando, cae bien para seguir superándose y también preparándose aún mejor, porque ahora los tres equipos tradicionales vienen fuertes, vienen con mucha hambre, entonces yo creo que este semestre va a ser muy difícil. ¿Alguna anécdota con Medford que recuerde ya para ir cerrando? Ya alguna anécdota un con este hombre. Walter, ¿usted cuál recuerda? Yo tengo un montón. Cuéntenos una para ya cerrar. ¿Me llamaste o qué? La de Try. La de Try. ¿Cuál fue? Es que esa es una, esa no se puede contar. Esa después la cuento. Pobrecito Try. Pobrecito no, Try. No, con Try, ¿te acuerdas? Usted se la hizo a Try. Se la hice a Try. Ah. Sí, sí, esa es famosa. Entonces una que sí nos puedan contar, una. Porque ya quedé picado. No, yo ahora que la cuente, ahora me la cuente, voy a contar. Un día, cuando íbamos para, yo creo que íbamos para el Mundial, ¿verdad? Mundial de clubes. Mundial de clubes, entonces teníamos que hacer el abordaje de San José, Miami, y el hombre iba en... No, yo creo que fue a otro viaje, fue con la Cele, entonces hacíamos el viaje de aquí a Miami y Hernán iba en primera clase, ¿eh? Así. Y paso con Alonso y le digo yo, y se me queda viendo Hernán y me dice, pase chamaco. Siga atrás, ¿a dónde tienen que ir? Siga atrás, allá, ¿verdad? Y yo, ¿qué le iba a decir? Si iba en primera clase y yo iba allá en la cola. Digo yo, hey, y me le quedé viendo a Alonso y le digo yo, ¿ah, qué hacer? Hey, vamos a la cola. Y agarramos el otro para Europa. Transbordo. El transbordo, ¿verdad? Y no veo a mi hijito en primera clase. Y lo veo en la que es de 6 o la de 5. Está haciendo. Y le digo, ve Alonso, qué diluvio, humildad. Y se puso bravísimo, ¿se acuerda? Me dicen, ay, ya no tocó primera clase. Sí, no, qué bárbaro. Y ahí. No, yo aquí escogió para que no me vieran estos cabrones aquí. Y era como 10 horas, ¿se acuerda? Aguantaron 10 horas. ¿Se acuerda? Aguantaron 10 horas, ¿ah? Qué increíble. Ya no me tocó primera clase, entonces cuando yo me siento, digo. Mejor calladito. Yo aquí que no me vean estos dos. Y cuando entran, obviamente que estos. ¿Dónde estará este? Mira dónde está el hombre. Ah, me los aguanté 10 horas. Eso fue buenísimo. Qué bárbaro, bueno, ¿eh? No, Walter, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir un rato con nosotros. Le agradecemos. Está bien. Felicidades. Muchas gracias y éxitos a mi. Muchas gracias, y muchas gracias. Somos compas. Sí. Ahorita nos vemos, ahorita vamos con. Ahorita se han es que la gente no bueno, y usted peleando, le ganó el último sí, partido. Le ganó el último partido ahí. Me ganó. Sí, ahí le. Sí, sí, pero eso fue lo que. Una demostración. Eso fue lo que le dice, lo despertó. Dice, hay que despertarlo porque. Bueno, ayudó sí, en algo. No, claro. Este fue el duelo entre el rey y el emperador. Muy bien. Walter Centeno y Hernán Medford, muchísimas gracias. Yo, bueno, ¿no? ¿Quién dijo que no me la iba a poner? No, aquí está. Yo la tengo listo. Puesta. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nos esperamos mañana. Mañana tenemos un invitado de lujo, Hernán, también. A las 6 de la tarde. Todos los días. Ahí. Nos vemos. 3 días de esta semana. ¿Tres? Los vemos mañana con Carlos Hernández, el zorro. Va a estar con nosotros. Chao.